según informaciones, el señor que venía en el vehículo venía con un volumen alto de alcohol. Entonces chocó en otro carro, ahí dio vuelta el carro y siguió con el carro acelerado, tumbando gente. El cual ahí estaba en la acera mi hermano, acompañada de dos amigas de ella, que también hay una de las niñas que andaba con ella, también está muerta también, nosotros están en gravedad. La niña fallecida andaba con ella. Sí, andaban juntos, porque ya saben, ellos se separaban porque mi hermano, mi sobrino, el hijo de ella le dijo, mami, camine, camine, cuando la vio allá. Mi hermano, yo me vine con la fiera de Tuzana, porque esas eran inseparables. Y ella dijo, no, yo compro una cena aquí también, vamos con quien para picar, compro una cena con la fiera de Tuzana, ¿sabes? Porque yo andé por la acera. Y ahí viene ese elemento y acabó con todo, ¿eh? ¿El nombre de tu hermana? Marcelina Fernández Tinera. ¿Qué edad? 60 años. ¿Tenía hijos ella? Sí, tres hijos. ¿El nombre es suyo? Porfirio Rosario, imagínate. Un caso condenado, imagínate. Cuando se refiere a un niño, una niña de 4 años, podemos lo sentimos profundamente. ¿Cuántos fueron involucrados en el accidente? ¿Le han dicho? Según tu información, me dijeron que andaban cuatro. La otra hermanita de ella, su mamá y una hermana de... ¿Hay una hermanita de ella interna? Otra hermanita de ella también. Su mamá sí está muy delicada. La madre de la niña falleció. La madre de la niña. ¿Cómo es el nombre de la madre? ¿Usted sabe el nombre? No, el nombre que yo la conozco, Pamela le dice. Le dicen Pamela.